estamos en Smith Rock State Park, que es un parque estatal en Oregon. Y es lindísimo. Esto es, la verdad, jamás me lo esperé. Pero cometí un error. Vine en un sábado y está lleno de gente. Por lo general me quedo en la casa los fines de semana y salgo entre semana. Pero solo voy a estar un día aquí y es hoy o nunca. Tardé dos horas buscando parqueo. Y ya sé por qué, este lugar es increíble. Ya es muy tarde, ya van a ser las 4 de la tarde. Pero voy a caminar un poquito a ver qué me encuentro. Este lugar es increíble. Estoy notando que esto es muy popular para rock climbing. Todas las rocas, todas las montañas tienen personas escalando. Se ve increíble. Cuando aprenda vengo a intentar yo. Venir a un lugar por la primera vez es muy emocionante. Y un lugar así tan increíble. La verdad sí es muy bonito. Pero es muy difícil saber dónde tomar una foto, dónde ir, dónde va a estar la mejor luz. Y me queda una hora más para explorar. El atardecer va a ser aquí como a las 5. Y como les dije, pasé 3 horas buscando parqueo. 2 horas. Así que perdí la mitad del día. Voy a seguir caminando a ver qué más encuentro, pero creo que voy a subir allá arriba para el atardecer. Porque pienso, creo que la cara de esta montaña que está atrás mío va a estar un poquito con mejor luz. Luz reflejada del cielo y un poquito más suave por el atardecer. Y este lugar no es solamente para escalar. Hay senderos por todos lados. Como llegué tarde no encontré un mapa, así que estaba usando una aplicación que se llama All Trails. Y comencé con un sendero allá y luego me perdí, agarré 3 más y ahora voy a regresar para que no me dé tarde para el atardecer. Pero también se pueden ir en bicicleta, a caballo. A los perros les encanta Bambi. Está como en el cielo aquí, corre, corre. Miren lo difícil que es tomar una buena imagen aquí. Siento que hay muchas cosas sucediendo a la misma vez. Y quiero tomar una imagen más simple, simplificar las cosas un poquito. Para mí una imagen buena, una composición buena, es donde el punto de enfoque, no hay que explicarlo, no hay que buscarlo. El ojo, la mirada se dirige directamente al punto de enfoque. Y no podía encontrar eso aquí aún. Hay muchas cosas que distraen, muchos lugares que atraen la atención. Y para mí eso es de mucha competencia para una imagen.
voy a seguir buscando. Ya tomé dos que son un poquito más simples, pero vamos, no voy a saber cómo quedan hasta que las procese. Así que voy a seguir buscando a ver qué encuentro. Esta parte de Oregon está en el centro y esto es algo que no he explorado antes y voy a tener que regresar. Esto es lindísimo. Como ven esas rocas detrás mío, es muy empinado, hay muchos senderos. Tengo más de 2 horas ya caminando y tengo que apurarme porque se me va a ir la luz. Pero sí quiero regresar. Aquí permiten volar el dron en ciertos tiempos del año. Hay muchas aves que tienen nidos y están protegidas. Ahorita no están, pero hay mucha gente y está prohibido volar encima de las personas. Así que no sé si voy a poder o no, pero cuando llegue arriba tengo una mejor idea. Pero sí, vea qué lugar más bonito. Es increíble, ¿verdad? Sí quería tomar una buena imagen aquí, es un lugar muy precioso, pero es muy difícil. Es difícil de creer, pero sí cuesta mucho tomar una foto que me guste. Estaba ya al otro lado de estas rocas, porque la aplicación que utilizo para que me diga dónde va a estar la luz, dijo que allá iba a estar mejor, pero como que me mintió. Y el sol nunca salió donde lo esperaba, así que me vine para acá. Estoy esperando que baje un poquito más y que tal vez alguna nube actúe como difusor y la luz sea un poquito más pareja, pero no sé, voy a esperarme aquí un ratito más para ver qué pasa. Aquí tengo la cámara listo, estoy esperando que el zacate aquí se ilumine un poquito o que la luz sea un poquito más pareja. No sé cómo va a quedar. Esta es mi primer visita, como dije antes, y solamente quería dar un sentido de todo el área. Definitivamente voy a regresar. Tengo una idea para una imagen que creo que sí me va a gustar mucho, pero involucra demasiada caminata. Y hoy no tengo tiempo porque ya está atardeciendo. Pero aquí los voy a dejar con las imágenes. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, por favor denle un click al like. Suscríbanse si no se han suscrito y nos vemos la próxima semana. Chao.